Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate de X. Estamos aquí en nuestra base y hoy vamos a ir por fin al mar tormentoso. Antes de eso, me apetece ir a la isla final, aquí al campamento de la isla final. Isla legendaria, perdón. Isla final es otro. Pero por lo visto, al venir aquí te daban algo, ¿no? Yo leí algo de que al venir aquí te daban algo, pero creo que. Creo que nos estamos equivocando. Pues ya está. ha sido algo rápido, pero pensaba que te daban algo. Pero igual es después de completar el mar tormentoso, no lo sé. Bueno, vamos al mar tormentoso. Son 40 pisos. Vale, son 40 pisos y vamos a ir con Pikachu y con Zapdos. Voy a llevar a Spectre, aunque no sea el mejor Pokémon para esto. Y tenemos aquí el mar lejano. El mar lejano lo he conseguido comprando un campamento. Bueno, vamos al mar tormentoso. Vamos con Zapdos, que de hecho está ahí ya preparado. ¿Algo más que hacer? En principio no. En principio no, ¿vale? Son 40 pisos. Y eso significa que vamos a empezar ya. Significa que vamos a empezar ya porque. Porque esto va a ser terrible, ¿eh? Esto va a ser completamente terrible. ¿Es un Shellder esto? Sí, ¿no? Joder, el primer Pokémon que reviento ya se quiere unir. Oye, por mí perfecto. Cuanto más Pokémon tengamos aquí para ayudar, mejor. Además que ya veis que no va a ser un territorio fácil, ni mucho menos. No sé qué hace Zapdos. Ha hecho chispazo desde ahí con el poder pasado, pero es que no tiene sentido. No sé qué pretende Zapdos. Desde ahí no llegas. Si llega Pikachu, pero no parece que vaya a hacer nada. Vale, Shellder. ¿Te unes tú? No se une. No pasa nada. Objetos marcados con X. Están viscosos, el efecto dura hasta salir del territorio con el objeto en cuestión o usar una limpiosfera. He cogido una fugasfera que... No, he cogido una fugasfera que no puedo utilizar. Ningún problema. Vale, chispazo ese Wingull. Igual me conviene ir con Dark. Vamos a probar a ir con Dark. Y a empezar a meter chispazos desde mi casa. Puede ser una buena estrategia, ¿verdad? Joder, intento hacer moflete estático para no gastar chispazos, porque lo tengo a tiro y no sirve de nada. Vale, chispazo. Eso no es chispazo, la verdad, me he equivocado. Vaya, el moflete estático. He estado subiéndole la precisión al moflete estático antes de venir para acá, ¿eh? Me toca los huevos que haya fallado... ha fallado 3 de 4. Ha fallado 3 de 4. Es increíble. Vale, sigamos. Bueno, sigamos a empezar. Estamos en el menos 2 todavía. Vale, ya vemos un poco los Pokémon que hay por aquí. Está Omanyte. Debería... A ver si encuentro una caja enlace por aquí y le quito a Zapdos ese enlace porque... No está funcionando, ni mucho menos. Tentacool. Vale, que no ha muerto. Vale. Bueno, Tentacool, Wingull, Shellder... Omanyte son los Pokémon que vamos a encontrar por aquí, parece. No me parece mal. Vale, Tentacool. No va a caer ese Tentacool. Y lo remata Spectre, pues nada. Pues remátalo. Moflete estático. Lo paralizamos, perfecto. Pistola agua, lo va a matar. Sí. Prefiero matarlo yo para intentar reclutarlos. Pero tampoco me voy a quejar. Lo que sí me voy a quejar es que estoy viendo que las escaleras son difíciles de encontrar, ¿eh? Están complicando las escaleras. Mar tormentoso, piso menos 4. ¿Se carga? Sí. Ahí están dos. ¿Desde ahí va a atacar? ¿A quién? Ah, joder, a Shellder. Vale, vale. ¿Y desde aquí va a atacar yo al Tentacool? ¡Oh, no! Por favor, podemos dejar de fallar ataques, tío. Es que ya empieza a molestar un poco. ¿Y el Tentacool ese cuánta vida tiene, tío? Aquí tengo más de 100. 102 para ser exactos y no muere. Tío. Extra, déjame que ataque, ¿no? Déjame que ataque yo. Lo de fallar los mofletes estáticos, tío. 211. No, si está muy bien meterle 211, pero dale de primeras, ¿no? Trampa manzana. Pisar esa trampa sustituye un objeto del maletín por una manzanota. Adiós. Ha fallado la activación. Pues menos mal que ha fallado la activación. Menos mal que ha fallado la activación, porque ya me iba a calentar yo, ¿eh? A saber lo que me hubiesen quitado. Con la suerte que tengo me he quitado una semilla de revivir para darme una manzana. Con la suerte que tengo, ¡puf! Pero clarísimo, ¿eh? Efecto humedad evita que se produzcan explosiones. Vale.
¿Qué pasa? Tío, deja de fallar ataques, por favor, madre mía. Qué pesadilla, que vamos a estar todo el territorio así. Mi Zamba golpea siempre. Falla los poderes pasados porque los está tirando a la nada, ¿eh? Pero los chispazos los está dando todos. Bueno, pues nada, pues sigo yo con Dark y con Spectre por detrás tirando pirotecnias. Me podría haber traído las gafas de rayos X, ¿eh? Porque aquí... En estos territorios que estamos haciendo ya en el postgame, no se ven los enemigos ni los objetos, ¿eh? Es curioso, pero está siendo así, vaya. Trampa ralenti. Muy bien. No va a servir de nada. Absolutamente nada. Escaleras, por favor. Tenemos frente estático, lo matamos. Sí, no se une, no se une, no pasa nada. Ya se unirá. Piso menos 6. Solo llevamos 6. Solo llevamos 6, tío. Joder, con fallar ataques. Venga, claro. Fállame esa. Vamos ahí, crack. Bien. Escaleras. Slopo. Hombre, Slopo. ¿Qué haces aquí? Bueno, pues hace calentarme bastante, ¿eh? Ese hidropulso, ojito. Ojito. Chispazo. Puf. Creo que lo he matado porque me había subido el ataque, ¿eh? Si no, no lo habría matado. Y estaba yo a 40 de vida, ¿eh? Ojo, ojo a los datos, ¿eh? Bien, ataque doble ahí de Spectre, perfecto. No me preguntéis por qué Zapdos ha venido a atacar a Slowpoke, porque no lo sé. Y lo revienta, pues vale. Bien, supongo. No sé qué objeto he cogido, pero... Pero tiramos para adelante. Llevo revivesferas, tío. Revivesfera multi, llevo una petreosfera, detinesfera, superesfera. Vale. Vale. Sí, porque a ver, no solo estamos viniendo a un territorio nuevo, sino que estamos viniendo a enfrentarnos a Kyogre. Que por cierto, no sé si venciéndolo a la primera se podrá reclutar. Pero Kyogre tiene toda la pinta de ser Kyogre primigenio también, al igual que fue Groudon. Este Electabuzz me gusta, ¿eh? Estamos en territorio acuático y podemos unir ahora mismo otro Pokémon tipo eléctrico, porque ya llevamos dos. ¡Ojo! Espérate. Solo llevo una manzana perfecta, porque es que con una manzana perfecta creo que nos da para hacer el territorio completo. Voy a buscar a ver si encuentro otra. Multiabadosfera, vale, eso me gusta bastante. Seal. Vale, Seal, bueno, caes. Y aquí hay... No hay manzanas, tío. No. No vamos a las escaleras, no vamos a las escaleras. No. Quiero comprobar si hay una manzana en algún lugar del territorio. Porque si no, es que se nos complica, tío. Es que la manzana... Nos va a hacer falta la manzana. Nos va a hacer falta la manzana. Vamos a dejar la tripa en uno. Y vamos a cambiar a Spectre y... Y no sé hasta qué punto va a salir bien esto, pero le voy a dar una manzana perfecta a Electabuzz. Me voy a llevar a Electabuzz conmigo. No sé cómo va a salir esto, ¿eh? No llevo comida. Y estamos en el piso menos 9. No sé cómo va a salir esto. Vale, esto va a salir... Esto va a salir así. Quitando el Cinto Manslax lo primero. Para que la tripa baje más lento. Quitando el Cinto Manslax lo primero. Y... Quitando el Cinto Manslax lo segundo. Eso es lo primero. Vamos a empezar por ahí. Y a ver cómo evoluciona. 24. Tengo 200 de vida. Tengo 200 de vida, Remoraid. Que te estoy reventando una pirotecnia. Siendo tipo agua tú. Phil cae. Sí. Vale, no sé cómo va a salir esto, ¿vale? Queridos amigos. No sé cómo va a salir, pero huele mal, ¿eh? Huele mal porque no tenemos comida. Y no sé si vamos a encontrar comida, la verdad. Dudo que encontremos comida. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pues... Lo podemos solucionar...
A base de elixir, es que el elixir no sé si recupera algo de comida. Tendría que comprobarlo. Elixir o el éter. No, está la cosa está que pinto mal, La cosa está pintando realmente mal. De momento vamos a ir tirando. Pero aquí en medio del agua, pues no parece que vayamos a encontrar comida. Si no hemos encontrado los 11 primeros pisos, nada me hace pensar que vayamos a encontrarlo ahora. Slowpoke, caes, por favor. Sí. No, no he comido en ninguna parte. Y ya estamos en 20. Dark está en 1. Y Zapdos, pues... mucho no tiene. A ver, otro elixir. Tío, que me costaba coger otra manzana de mierda. Que me costaba coger otra manzana de mierda, tío. Chispazo. Está muy bien, chispazo. ¿A que no muere? Pues ahora sí mueres. Slowpoke, únete tú por lo menos, tío. ¿Qué se va a unir, tío? ¿Qué se va a unir? Phil, cae. Cae, por favor, cae. No quiero perder muchos turnos. Quiero perder los turnos mínimos, por favor. Es elixir. Es elixir, es elixir. A ver cómo hacemos. Manzanota, ¿esto de dónde ha salido? Vale, no sé de dónde ha salido. Vale, pues ya está. A ver, ya está tampoco, pero... podemos aguantar un poco más. La proteína no me ha subido nada a la tripa. Vale. Voy a esperar a empezar a perder salud, Vale, ahí está. Traita, pues tira tú delante que me revientas. Dime el automático, ¿va a tirar por ahí? No. No, ¿para qué? Tenemos manzanota, vale, vamos a usar la manzanota. Nos recuperamos 100. Sí, voy a usar la manzanota. Vale. Recuperamos 100. Encontramos rápidamente las escaleras. Y pasamos al piso menos 14. Quedan todavía bastantes, Todavía quedan bastantes. Remory. Zapdos está a 0. ¿De qué? ¿De qué ataque está a 0? De poder pasado. Pues ahora lo que te digo, que lo voy a dejar así, porque total, ¿para qué quiere poder pasado si está atacando con chispazo solo? Así que no le sirve absolutamente nada. Bien, menos 15. Menos 15, menos 15. Phil. Pues pirotecnia, si es que no hay otra cosa. Yo me vuelvo. Venga, sube el ataque y a carrera. Te podrías ahorrar el segundo, pero vamos, que venga, da igual. Escaleras, por favor, necesitamos escaleras. Necesitamos una manzana más, si puede ser. La manzana esa no sé dónde ha salido. No sé si la he encontrado por el suelo. Igual la he cogido en el suelo y no me he dado cuenta. Pero yo encima no la llevaba. ¿Ha hecho tres ataques o qué? ¿Ha hecho tres ataques o yo estoy perdiendo la cabeza? No lo sé. Pokés. ¿Y un lazo qué? Una cinta. Mandar a clima. No sé qué hace exactamente. Vale, chispazo al Remoraid. Entre Pikachu, entre Dark y Zapdos con los chispazos estamos liando una importante. Subimos de nivel. Iba a mirar si la subida de nivel subía la tripa. Creo que no, ¿no? Diría que no. Ahí hay un objeto, pero hemos pasado completamente. Vale. ¿Qué objeto es? Es un éter. ¿Por qué Dark ahora de repente está con la tripa vacía? No sé. El éter este está corrupto. Está corrupto el éter y... no lo podemos usar. Dark, recupérate los chispazos, que son 30. Joder. Pues ya ves, que sí, recupérate. A ver. Ahí está. Gracias por empujarme contra la pared que tenía al lado. Zapdos confundido. Bueno, no le ha afectado mucho la confusión. Ha podido superar a Remoraid sin problema.
Recobra la normalidad. ¿Ahora ha recobrado la normalidad? Me ha costado un poco, Me acaba de subir el ataque, Anoris. Y te vas a cargar. Como si no he quitado mucho, No he quitado casi nada. Vale, ¿qué hay ahí? No sé qué hay ahí porque no lo he cogido. Vale, pokés. Y las escaleras prácticamente en la última sala, tío, para tocar los huevos. Piso número 17. No voy a llegar con la comida. Aviso, no llego con la comida. Demolición, guerra dragón. Anoriz fuera. Pero no es Anoriz fuera, es no tener comida. El problema ahora mismo es no tener comida. Y no tenemos comida. Y no sé si vamos a encontrar comida aquí, no lo creo. Y claro, se está alargando mucho todo esto. Porque no encontramos las escaleras, tío, porque los pisos son muy largos. Sí, venga, golpéame, venga. Vale, están dos ahí reventando una nariz. De verdad, tío. Al final voy a tener que morir. Voy a tener que usar una semilla revivir, que no semillitas. Y voy a recuperar toda la tripa. Porque si no... Ahora mismo no quedan muchas más opciones. Mira, vamos a usar la de Tinefera esta. Total, para dejarla ahí. Mira, ahí está petrificado la nariz. Pero no voy a perder tiempo reventándolo porque... significaría vaciar más la tripa y no me apetece. No tenemos nada, tío, para... aguantar la tripa, no. No tenemos nada. Éter máximo. Vamos a usar uno en pirotecnia. Bueno, usamos uno y nos vamos. ¿O no? Bueno, Dark decide cuándo nos vamos y cuándo no. Y cuándo no. Con esos chispazos desde su casa. Tranquilo, hombre. Esos ataques adicionales no hacen falta, tío. No aguantan tanto. Avancemos, avancemos, avancemos. Si tenemos ahí las escaleras, vamos para allá. A ver, ¿qué necesidad había de despertar al Remoraid, tío? Nada, necesidad ninguna. Se había dormido, yo he pasado de él. ¿Por qué han empezado a atacarle el resto? ¿Soy tontos o qué? Empieza a llover. Mira, esto para meter trueno sería la hostia. Pero no tenemos trueno. Pirotecnia. Zapdos necesita pepes. Y yo comida. Zapdos necesita pepes y nosotros comida. 18 de vida. 18 tenemos ahora mismo la tripa. 15. 15. Mar tormentoso, piso menos 20. ¿Ha cambiado la música? Pues vale, ha cambiado la música, pero vamos, que cambie la música no me va a solucionar nada. Vale, vamos a seguir tirando por aquí. Por favor. Esas escaleras. Hay que ir encontrándolas cuanto antes. A 9 estamos. Ahora tendré que ponerme a buscar objetos que recuperen la tripa. Semillas, ¿no? No sé si tendré alguna semilla que pueda comerme que nos sirva para eso que os estoy comentando. No se ha cargado ninguno, pirotecnia. No. Ahora sí. ¿Quién sube? Sube Dark. Dark, ¿te recuperas la tripa al subir de nivel? No, ¿verdad? No. No ha colado. No ha colado. ¿En cuánto voy a dejar la tripa antes de cambiar de líder? Creo que la voy a dejar en 3. Vale, creo que la voy a dejar en 3 y cambiaremos a Zapdos. Vamos, que Zapdos me ha tocado ya. Dark está en 0, vamos con Zapdos que está en 22. ¿Necesitamos un éter? Pues en principio sí. En poder pasado... poder pasado me da igual. Poder pasado me da igual. Vale. Creo que es la primera vez que voy con un legendario, ¿no? A ver, Articuno lo utilizamos contra Rayquaza, ¿no? Pero quiero decir que vamos por el territorio con el legendario. Diría que sí, es la primera vez. Mira, hemos pasado incluso a los pokés esos. Y creo que hemos hecho bien. Sin duda. Vamos a usar poder pasado que me da igual. El chispazo para reventar a ese de allí. ¿Un Grimer? Sí, es un Grimer. ¿Qué hace un Grimer aquí? Pues no lo sé. No tengo ni idea de lo que hace mi Grimer aquí. 17 de tripa.
17, 17, 17. Ahora lo vendría bien Bulbasaur, que tenía el talento de encontrar manzanitas. Vendría muy bien Bulbasaur. Grimer, dime que tienes el talento de Bulbasaur. No, no tiene nada. No tiene nada, pero únete. No tienes nada, pero venga, únete. Total. Me he comido esa explosión. No pasa absolutamente nada. ¿Qué hemos recuperado? Vale, hemos recuperado PPs. Chispazo. Pues el pasado no golpea, me da igual. Chispazo. No ha golpeado el chispazo, tío. Y no solo no ha golpeado el chispazo, sino que me he quedado sin PPs de chispazo. Me parece increíble. Vale, no risca, eh. Otro Anoris más. 8. 8 de tripa. A 8 de tripa. Sí, sí, está muy bien que nos ahogamos el ataque y todo eso, pero... ¿Y la tripa qué? ¿Y la tripa para cuándo? ¿Y la tripa para cuándo? Que se nos lía. Que se nos está liando. A ver. Vale, de esta situación. Tenemos espectro ahora mismo a 3, 2. Y ahí tenemos un Anoriz. A ver. Dark, pasa tú. Vale. Dark, pasa tú. Y ahora vamos a entrar en el maletín. Y a ver qué podemos apañar. Manzanas no tenemos, eso lo tenemos bastante claro. ¿Esto qué hace? ¿Esto sube la tripa? Diría que sí, pero ¿cuánto? Poca. Poco, poco. Tenemos semilla revivir, semilla bomba, semilla sueño. Y poco más, es que no tenemos nada más. ¿El elixir recupera la tripa? No. En principio, no. Uf. O sea, me puedo comer una valla de cereza. ¿Esto recupera algo? Recupera dos. Creo que lo más lógico es dejarnos morir. Sinceramente, creo que lo más lógico en este momento es dejarnos morir. Dejarnos morir y usar una semilla a revivir, que nos recupera la tripa. En este momento me está pareciendo lo más lógico. Voy a ir tirando, vale, voy a ir tirando. A ver cuánto aguantamos. El problema es que, claro, con la tripa cero no va a recuperar la salud. Entonces es tontería esto, ¿no? Vamos a ir tirando. Vamos a ir tirando, porque Dark tiene la tripa cero y, claro, no está perdiendo salud porque no lo estoy utilizando. Lo mismo podríamos hacer con Spectre, cuando nos quede poca vida. Puedo usar una valla naranja. La valla naranja va a solucionar algo. No, porque vamos a seguir perdiendo bastante salud. Entonces, de momento vamos a seguir así. Vale, ya supuestamente estamos con la vida baja. Vamos con Zapdos. De momento lo que toca. Ahora mismo lo que toca es esto que estamos haciendo. Pirotecnia. A ver, lo único bueno es que Spectre tiene el mar llamas. Y ahora con Zapdos, pues básicamente nos toca sufrir también, ¿eh? Me acaba de honrar que, chispazo. Especie sigue perdiendo salud, no, ¿no? No debería. Vamos a hacer onda trueno, por favor, no falles. No vamos a usar nada. Pero Tecnia lo va a matar, porque ahora mismo está con el mar llamas. Vale, y ahora. Claro, ahora lo que he hecho es joder también a Zapdos. No tendría que haber hecho esto, ¿no? Creo que no. Pero bueno, ya está hecho. Vamos a hacer que Spectre muera. Increíble que me vaya a morir de hambre. Es increíble, pero me acabo de morir de hambre. Vale. Ya tenemos la tripa 100. ¿Nos va a dar esto para el resto del territorio? Pues más vale. Más vale. Más vale porque no me apetece perder más semilla a revivir en esta tontería. Problema, Zapdos no se está recuperando. Estaba aterrorizado. Vale. Problema, decía que Zapdos no se está recuperando. Y Dark
está a tope de vida, pero si empieza a perder vida, no va a recuperarla. No, no quiero darle nada a Zapdos, porque es que... Bueno, a ver, podría darle una valla naranja a Zapdos, eso sí. Sí, eso sí, 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 sí. Vamos a darle una valla naranja a Zapdos, sí. Vale. Nos vendría bien un descansito, ¿eh? No lo voy a negar, nos vendría bien un descansito. Pero bueno, creo que antes de enfrentarnos a Kyogre, la tripa y eso se recupera. Piso menos 27. Piso menos 27, madre mía. Eso es un bodeo. Pilla muy lejos, tío. Ah, es que ahora no se ven, claro, ¿no? Que no se ven los de otras salas. Pues no sé dónde pilla. No sé si pilla lejos o cerca. Bueno, de momento vamos a tirar con esto. Pues vamos a tirar con el automático y ya está. Saldo, por favor, no mueras. Bien, gracias por no morir. Y por no perder vida también. Que no se te recupera. Pirotecnia, caes. Bueno, echa una mano por aquí con este espacio y ya está. Vale, tenemos ahí algo. Por favor, no falles, tío. Vale, ha hecho la adicional de demolición, perfecto. Pirotecnia. Que ataque el Grimer este. No hace falta. Betinesfera había ahí. Pues igual no venía bien eso. Pedirle de esa parte. Venga, hasta luego, Budeo, crack. Lo siento, pero no tengo nada. No, es que no tengo manzanas. No tengo manzanas, tenía una manzana perfecta. Y se la ha dado a Electabuzz. Y claro, ya estamos viendo cómo ha salido esa jugada. Que ha salido realmente mal, ¿no? Creo que no voy a perder ni el tiempo con los objetos. Vámonos. Ni voy a perder el tiempo, tío, con los objetos. Me quedan 11 pisos. ¿11 o...? Sí, quedan 11, ¿no? Claro, es que el piso 40 realmente no es un... No es nada. El último piso que vamos a hacer es el 39. El 40 ya es el combate contra Kyogre. Vale, vámonos. Escaleras, venga, rápido, tío. Bien. Venga, vamos. Ritmo. Piso 30. Menos 30. Carbañe. Este tiene... Pensaba que iba a tener algo para hacerme... daño. Alguna habilidad que hiciese daño. ¿Esto qué es? A ver, un momento. Semilla vida. Ojo esa semilla vida, eh. Ojo esa semilla vida porque nos puede dar la vida, eh. A ver. Esto recupera... ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Semilla vida, ¿qué haces? Aumenta ligeramente los PS máximos al comerlas. Este efecto es permanente. Vale, esto no nos va a dar la vida, pero bueno. No lo vamos a comer igualmente. Y algo ha subido la tripa, aunque sea poco. Quieto, no tengo espacio ya. No tengo espacio ya para esto. Vamos a cambiarlo con algo. Lo que fijaros eso debería ponerlos, debería asignarlos. Vamos a hacer una cosa, vamos a asignar los geovijarros. Y ese éter. Ese éter se lo puede comer alguien. Se lo puede tomar alguien. Podríamos recuperar los chispazos de Zapdos, sí. Vale. Pues allá que vamos. Allá que vamos. Un Sidra. Vamos a ver si lo matamos. Vale. ¿Tiene punto tóxico Sidra? No sé cuándo. Me vienen a dar golpeada de Sidra, tío. ¿Qué me estás contando? Ni idea. Hombre, que Sidra se nos una podría ser buena idea, ¿eh? Sí. No es tipo eléctrico, pero vamos, que puede aguantar bien. O Kabutops, tío. Kabutops podría molar que se uniese. Aunque creo que no tengo el campamento de Kabutops, ¿eh? Kabutops, creo que no tengo tu campamento. Bueno, pena. Invitosfera. Hostia, podríamos usar eso. Sí. Sí, podríamos usar eso. A ver. No hay nada a los pies de Zapdos, ¿cómo que no? Ahora sí hay, vale. Vale, invitosfera. Y ahora vamos a ir con Spectre. Y la invitosfera esta sirve para... Bueno, pues, no lo imagináis, ¿no? Sirve para que sea más sencillo que se unan los Pokémon. Claro, para eso tendríamos que encontrar algún Pokémon, también te digo.
¿Qué es esto? A 28 la tripa, toma ya. ¿No tiene esfera? ¿La podemos cambiar con algo? La podemos cambiar con algo. Mira, voy a cambiar con una fuga esfera porque no tiene ningún sentido. Tengo una limpiosfera, que la limpiosfera sirve para limpiar los objetos. Y tengo la limpiosfera sucia. Me está vacilando. Trampa nido. Ha fallado la activación. Y menos mal que ha fallado la activación, porque llega a salirme aquí un nido y la que se lía gorda. O no, igual habríamos tenido suerte, ¿sabes? Y dentro del nido salen manzanas o algo, no lo sé. A 20 la tripa, piso menos 33. Las escaleras las tenemos ahí, vamos a por las escaleras, por favor. No, quieto, quieto, quieto. Por favor. No hace falta que vayas a por los pokés. Somos 6, 7 Pokémon. Alguno irá. Modo automático, por favor. Vale. Voy a moverme, yo creo, para intentar aprovechar al máximo los movimientos. Espero no equivocarme. Yo no voy a ir a atacar a ese Pokémon. Nada, además es un Pokémon dormido. Vamos, que no tenía intención de ir a atacarlo. Vale, Carvaña, fuera. ¿Ves? Eso es la piel tosca, joder, que no me venía antes el nombre. ¿Hay un objeto ahí? Son pokés. ¿Va alguien a por ellos? Voy a ir yo. Voy a ir yo. He gastado uno de tripa para eso. Piso menos 35. Nos acercamos. Este tiene hambre. Ya. Algo he oído. Vale. Esos son pokés. Me da igual los pokés. Yo voy a ir directamente ya buscando otros caminos. A ver. ¿Está pasando algo por ahí? ¿Alguien está muriendo cerca? Espero que no, ¿no? Bueno, ahí están las escaleras. Vamos a ver qué está pasando, tío. Está luchando Shellder contra un Tentacruel. Tentacruel. Ya. Vamos a ser de... Bueno, no ha muerto, venga, no ha muerto, ya está. Nos vamos, tío. No sé, tío, me estaba rayando ahí mucho. Vale, que alguien coja esos pokés, yo no voy a hacerlo. Yo solo busco las escaleras. Alguien del equipo tiene muy pocos PS. No, ahora mismo no hay enemigos por aquí. Hay un tentacruel ahí. Voy a tocar a Armaldo. Muere Armaldo antes de llegar a mí, por favor. Gracias. Se está empezando a complicar esto. Ahí ha caído un Armaldo. Sea Leo. Cae, por favor. 5 de tripa. No te pongas a dormir ahí delante, por favor. Tengo prisa. A ver. Vamos a cambiar esto con qué. Necesitamos algo. Vale, tenemos una semilla común. Espérate, vamos a comernos esta semilla común. Creo que esto no sube nada, o apenas nada, pero... Pero bueno. No sirve absolutamente nada, tío. He subido 2. ¿Qué hago yo con 2? Por favor. No. Escaleras. ¿Dónde están las escaleras, por favor, tío? Se nos ha liado, liado, ¿vale? Nos hemos vuelto a quedar sin nada. ¿Qué tenemos? Pues mira, voy a usar una valla safre. Me voy a comer una valla safre, tío. Esto sube 2. No nos va a durar esto nada. Nada, como que ya estamos perdiendo otra vez salud. No falles, hombre, lo que me faltaba, tío. Como vamos tan bien, encima pierde turnos fallando ataques. Encima. Joder. 175, todavía tenemos bastante vida, ¿vale? Pero... No sé cuánto vamos a aguantar así. Vale, chispazo.
Te cargas al Carabaña, bien. Vale. A 37 nos hemos quedado y nos metemos en el... En el 37, en el piso 37. Hay un Pokémon desmayado, sí, ve a su lado y llevarle una manzana. Pues sí, no sé qué manzana le voy a llevar porque no llevo manzanas encima. Voy a usar una valla naranja. Sé que nos estamos quedando sin vallas naranja, lo sé perfectamente. ¿Cuánto me recupera esto de la tripa? 2. Y me recupera 100 PS, eh. Me recupera 100 PS. Quiero decir que no me he recuperado la vida a tope. Porque es que tengo más semillas a revivir. O lo que tengo son semillitas. Tengo una semilla a revivir más. Y me queda lo mismo por superar el piso 37, 38 y 39. No llego, ¿eh? Y menos si me hacen hidrobombas. Hidrotecnia, mándalo por favor. Mándalo por favor. Vale, ese mar llamas ha estado bastante bien ahí. Alguien de aquí podría llevar un poco PS. Ya, me suena. Esto es agua. Shelder, no te pongas a luchar contra el Carabaña que se nos lía. Shelder, lo que faltaba es que te, que te matasen a ti ahora. Mira, paso. Paso, ¿se lo van a cargar? Pues no lo sé. ¿A nadie? Han matado al Shelder de mierda, tío. Han matado al Shelder, de mierda, tío. Y espérate que no me maten a mí ahora el Starmie. Vale, el Mar Llamas ha sido bastante bueno ahí. Bueno, pues nada, estoy a un PS. Estoy a un PS y queda una valla naranja, creo que me la voy a guardar. Sí. Es increíble que me haya gastado dos semillas revivir por no traer comida. No, no es que no haya traído. A ver, con la manzana perfecta, no sé cuánto habría aguantado, pero habría aguantado bastante. Eso tenerlo clarísimo, habría aguantado bastante porque habría esperado a tener la tripa a cero y eso te la sube a 150. Tío, en serio, ¿no están las escaleras aquí, por favor? No, ya, ya, a ver, ya vamos a llegar, pero... Pero, tío... Ya no voy a tener que gastar nada más. Vamos, suficiente gastado, ¿no? Oye, ¿no cogéis los pokés o qué, tío? Que los pokés no ocupan nada. ¿Que sois tontos o qué? ¿Estamos tontos ahora? ¿Que estamos tontos? Pero parece que sí, estamos un poco tontos. Parece que estamos tontísimos. Aquí hay un Pokémon desmayado, ya, sí, lo he visto. Lo he visto, no es invisible el Pokémon desmayado. Pero tenemos las limitaciones que tenemos. Las limitaciones que tenemos de manzanas. De manzanas. Intentaré la consigna grande, es que han llena de manzanas, ¿eh? Pero llena hasta arriba, vaya. Vale, pokés. Escaleras, por favor, quiero escaleras. Arbaldo, desaparece de mi vista. Desaparece, gracias. Escaleras. Quiero encontrar las escaleras. Vale, estamos a punto de llegar al final. Este es el último piso. Vale, este es el último piso antes de encontrar a Kyogre. Va a ser un combate difícil porque he perdido dos semillas a revivir. Por tontería. Por tontería, básicamente, porque no hay más explicación que esa. Y ahora, justo antes de pasar al siguiente piso. Vale, te quedo. Fíjate que antes de pasar al siguiente piso, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle el cinto Manchlax. Que ya aquí el tema de la tripa no va a afectar en nada. Vamos a darle el otro cinto Manchlax a Zapdos. Y no voy a dar elixires ni nada, porque esto en principio se recupera solo. Vale, y con todo esto y mucho más, pues nos vamos a enfrentar a Kyogre. Vamos. Ha costado, ¿eh? El mar tormentoso. Cayó. Sí, cayó. Hombre, ¿qué pasa? Buenas tardes, Kyogre. Noto como mi fuerza brota de nuevo, y fluye en mi interior. Mi poder es ilimitado. Hola, buenas tardes. Largo ha sido mi letargo tras librar agotadores combates contra Grogu. Larga la espera hasta recuperar mi fuerza. Y ahora, pronto habré recobrado la plenitud. Soy Kyogre, el señor de los mares. La
fuerza de mis olas es devastadora. Sé testigo de mi increíble poder. Pues muy bien, pues vamos a ser testigos del increíble poder de Kyogre. Vale, veamos. Llovizna. Hostia, la llovizna me va a venir muy bien, ¿eh? Una fuerte corriente te arrastra. Vale, nos vamos a ver de sitio encima. Vale, perfecto, para ir comenzando el combate está muy bien. Se ha producido un fenómeno extraordinario. El piso queda negado y la corriente arrastra a los Pokémon independientemente de su tipo. Además, todos los que no sean de tipo agua sufren el estado ralentizado. Bueno, ya. El suelo se ha inundado y resulta difícil moverse. A ver, si yo no me equivoco, aquí estamos ya todos recuperados. Sí, efectivamente. Vale. ¿Con quién atacamos? Podríamos atacar... Creo que lo más sensato es atacar con Zapdos. Vamos a meter un chispazo desde aquí. A ver si paralizamos. ¡Oh, qué buena! Muy buena. Vale, Kyogre se mueve, ¿eh? No es como Groudon. Groudon se quedaba quieto. Vale. Entiendo que Spectre pues, se va a ir acercando poco a poco. Bien. Doble golpe de chispazo. Perfecto. Ha habido ataque adicional. No ha quitado mucho, ¿eh? No sé qué ataque ha hecho, pero no ha quitado mucho. Y ahora todos se suben ataque y ataque especial. Vale. Yo voy a mirar si Kyogre tiene algo... Vale. Estaba mirando si hay alguna condición especial en el combate contra... en este combate. En principio no la hay. Golpe cuerpo. Vale, no quita mucho Kyogre, ¿eh? Vale. La verdad es que ha sido bastante sencillo, ¿eh? Alcanzar... su forma primigenia. Está cayendo una lluvia torrencial. La potencia de los movimientos de tipo agua aumenta, mientras que los movimientos de tipo fuego no surten efecto. El piso pasa al estado artificiero. Vale, puño trueno, lo paraliza, perfecto. Yo voy a seguir tirando chispazos desde aquí. Vale, Spectre está atacando con las graveles rocas. No me parece mala idea, para nada. ¿Está paralizado ahora mismo? Diría que sí. El poder pasado no hace nada, chispazo, ataque adicional de chispazo. Sé que estamos subiendo el combate desde una zona un poco alejada, pero es lo que hay. ¿Vale? ¿Qué va a hacer? Uf, eso ya ha hecho un poco más de daño, ¿eh? Pero de momento todos lo aguantan bien. Todos aguantan bien y todos se suben el ataque. Para revivir a Grimer. Ah, que Grimer ha vuelto. Pues lo siento, Grimer, que te diga. Es una pena, pero... de muerto te vas a quedar. Voy a seguir atacando a ese aquí con Zapdos, tío. Igual la cámara no es la mejor, pero es que... si me pongo con Spectre, le puedo tirar una Graveler Roca y tal, pero... pero poco más. Si me pongo con Dark, pues sí, puedo atacar desde allí con el chispazo, pero... lo que temo es ponerme a atacar con Dark o Spectre y que Zapdos, en vez de ponerse a hacer el chispazo, se intente acercar y pierda un turno, ¿sabes? Por eso me parece ahora mismo lo más lógico hacer esto. Vale. Ahí está, paraliza. No. Hidrobomba ha fallado. ¡Puf! Pues madre mía, de la que nos acabamos de librar, porque eso era muerte de espectro, vaya. Vale, nos vamos a mover de sitio. A ver con quién me conviene ponerme ahora. Pues creo que me sigue conviniendo Zapdos. Me sigue conveniendo Zapdos. Porque Dark está ahí al lado. Ha fallado. Ha fallado este paso. 5, 3, no ha quitado nada. Me está pareciendo un combate muy sencillo este de Kyogre, ¿eh? Sí, me está pareciendo muy, muy sencillo. Sí. Me ha parecido muy sencillo. De Groudon, Rayquaza y Kyogre, sin duda, me parece. Me ha parecido más sencillo de lejos, ¿eh? El gran valor mostrado en combate por el equipo de chavalería impresiona a Kyogre y decide instalarse en la cueva submarina. Bueno, hemos perdido dos semillas a revivir haciendo gilipollas por no tener comida, pero hemos conseguido reclutar a Kyogre sin demasiado problema, la verdad, ha sido un combate sencillo. Y después de superar sus 40 pisos. Bien, ahí está, superamos el mar tormentoso, Kyogre que se une y todos contentos. Velo sagrado, gomi arcoiris, cupón morfeado, otro cupón, semilla a revivir, mira, eso no va a venir bien. Y gominola DX, ¿vale? Si Elder se quiere unir, adelante, hazlo, puedes hacerlo. Grimer, bueno, Grimer ha muerto. Y Electabuzz es el otro que se va a unir. Electabuzz que, oye, ha paralizado creo una vez a Kyogre, así que bueno, pues ha cumplido.
Ha paralizado una vez a Kyogre y no ha muerto. Pues para mí ha cumplido de sobra. Bien, pues con esto terminamos. Vídeo que no dura una hora. Ha sido más cortito, hemos estado 45 minutos para superar esos 40 pisos de Kyogre y para vencerlo y reclutarlo. Con esto, ojo, extra, extra. Aquí continúa ya la historia, porque esto era la continuación de la historia, ¿vale? El epílogo. Vale, aquí hay noticias nuevas, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué habrá pasado? A ver, que lo leo. Darle la Z Pokémon. Extra. Descubiertas las ruinas perdidas. Recientes exploraciones han sacado a la luz unas misteriosas ruinas. Se encuentran semienterradas en el punto de impacto de un meteorito. Los eruditos afirman que su origen podría remontarse al albor de los tiempos. Y se rumorea que podrían albergar toda clase de tesoros. Incluso Pokémon de épocas inmemoriales. Sea como fuere, en la plaza Pokémon este asunto está en boca de todos. Increíble, unas ruinas semienterradas en el punto de impacto de un meteorito. Y lo mejor es que podría haber tesoros. Esto hay que investigarlo, Spectre. Dicen que la plaza nos habla de otra cosa. A ver si nos centramos en algo. Pues a ver si nos centramos en algo en el siguiente episodio. Porque este lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.